Soy yo, André. En nombre del gobierno de Francia, les ordeno que abran la puerta. Perdone usted, oficial, que no le abriera antes, pero no le había oído. Disculpe, señor, pero creo haber hecho ruido como para despertar a un muerto. El gobierno de Francia. He visto muchos uniformes durante el transcurso de toda mi vida. Pero, ¿qué puede buscar un militar por aquí? Asilo para empezar. Permita que me presente. Soy el teniente André Duvalli de Chateau. Barón Víctor Frederick von Lepp. Creo que encontrará usted mejor alojamiento en el pueblo. Gracias, señor, pero me encuentro muy cansado. Estoy seguro de que dará alojamiento a un oficial francés. Pase. Lo que usted ve, teniente, son las ruinas de una noble casa. Reliquias. Fantasmas de una gloria pasada. Una noble herencia. Algo de lo que puede sentirse orgulloso. Me temo que eso es algo que hemos olvidado en Francia. Sí. El nombre de Duvalier, su familia es... Mi padre fue el conde de Duvalier. Lo fue hasta que una mañana en la Plaza de la Concordia le cortaron la cabeza y la echaron a un cesto. Discúlpeme por haberle hecho recordar sucesos tan desagradables. Usted tiene frío y está cansado, teniente. ¿Un coñac? Se lo agradezco, barón. Siéntese. ¿Estefan? Sí, señor. Coñac para nuestro huésped. Sí, barón. Barón, ¿puedo preguntar quién es la joven que vi en la ventana antes de que usted abriera la puerta? ¿Una mujer? Me temo que está usted equivocado. No, no estoy equivocado. La he visto. Ojos grandes, pelo negro y muy bonita. ¿Ojos grandes? ¿Está usted seguro de haber visto a una mujer? Bueno, presumo de tener buena vista. Por favor, permítame enseñarle algo. No debe creer todo lo que sus ojos vean, joven. ¿Es esta la mujer que dice haber visto? Sí, claro. Antes de que diga nada más, examine el retrato de cerca, con detenimiento, sobre todo la firma y la fecha. ¿1780? Pero eso fue hace 20 años. Increíble. Es la misma mujer y no ha cambiado nada en absoluto. Murió hace 20 años. Con el debido respeto para un fantasma, varón, era una mujer muy atractiva. Está usted hablando de la baronesa von Lepp, mi esposa. Le pido disculpas, varón, no quise ofenderle. Tal vez esa mujer no se parece tanto como yo creía a la joven de la ventana. Teniente Duvalier, los únicos que habitamos en esta mansión somos Estefan y yo. Usted es el primer visitante que tenemos desde hace muchos años. Le comprendo. Estefan le acompañará a su habitación. Gracias.